Y esta frase inmortal, hasta la victoria siempre. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en el mausoleo del Che Guevara. El mausoleo del Che Guevara, vamos a visitar la tumba de Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Hoy me acompaña mi amiguita Claudita, ¿cómo te sientes? Feliz, contenta. Yo también me siento muy emocionado porque durante mucho tiempo quería presentarles y que conozcan la historia del Che. Bienvenidos el día de hoy al mausoleo del Che Guevara. Y para ir al mausoleo del Che vamos a tomar esta especie de moto, así que nos vamos a subir por aquí. ¿Tú ya estás ahí dentro ya? ¿Ya te subiste ya? Bueno, voy. Oye, ayúdame con esto. Aseguré mi asiento. Solamente para los dos. Y nos subimos, nos vamos con un escándalo tremendo. Ahí nos vamos. Somos solamente los dos. Vaya, qué tal bulla, qué tal ruido. Y acabamos de llegar al mausoleo del Che Guevara. ¿Quién no conoce, quién no ha escuchado, quién no ha visto en algún momento aquella imagen del Che? Y pues no somos obviamente los únicos, sino que vamos a ver infinidad de turistas. Muchos van a llegar hasta Santa Clara, pues para ver el mausoleo del Che, el museo del Che. Así que nosotros también no somos una excepción. Estamos aquí para visitar ese mausoleo y también para ver la imagen del Che con alguna de sus frases célebres. Bueno, vamos a hacer seguramente algún tipo de cola por aquí. Escuchamos también inglés por aquí. Es que hay muchas personas de diversas partes del mundo que van a venir aquí, pues, a ver este mausoleo. Estuvimos a punto de entrar al memorial, pero como teníamos, pues, unas bolsitas, es decir, unas pequeñas carteritas, nos dijeron que no se puede entrar con eso, que hay que dejar en el guardabolso. Los hemos dejado, pues, se deja gratuitamente, no hay necesidad de pagar. Y recién vamos a ir a visitar, pues, el mausoleo del Che Guevara. Y ahora sí hemos dejado las cosas, vamos a poder ir, pero una mala noticia, no se puede, escúchenlo bien, no se puede tomar fotos ni filmar nada del memorial. La pregunta es, ¿cómo el Che Guevara llegó aquí? Si falleció, bueno, fue asesinado en Bolivia, ¿cómo su cuerpo se encuentra aquí, no? Recordemos que el Che Guevara va a ser asesinado en 1967, tenía 39 años, él nace en 1928. Y el Che Guevara, les contamos que, si bien es cierto, es argentino, durante unos años fue cubano, pero luego renunció a ser cubano. Y vamos a contarle pues eso, ¿no? Bueno, primero vamos a intentar ingresar, vamos a ver hasta donde nos dicen que no filmemos y después vamos a continuar. Ernesto Guevara, ¿no? Ernesto Guevara, más conocido como el Che, va a ser el nombre de este personaje mundialmente conocido y que, a pesar de tener una tendencia comunista, pues hoy en día su imagen en realidad resulta capitalista porque todo el mundo compra sus camisetas, sus imágenes, sus póster para tenerlos pues en sus habitaciones, en sus casas, ¿no? Ok, solo se puede filmar hasta la entrada, entonces voy a filmar hasta la parte en donde me digan que ya no, apague su cámara. Donde está acá, por ejemplo, es la entrada. Hemos visto que han venido grupos pues en dos buses, así que hay mucha gente aquí y en esa entrada me voy a parar, voy a apagar, porque obviamente hay un militar ya mirándome ahí, así que no voy a filmar más hasta que me digan apague su cámara. Hasta aquí, ahí está el museo y el memorial. Imagino que se va a empezar por el museo y solo hasta aquí puedo filmar, después ya no se puede filmar más. Nos retiramos, pues ahí está el memorial, es lo único que hemos podido grabar, no se puede hacer más, no se puede grabar, no se puede sacar fotos, cuestión de seguridad nos dicen. Pero bueno, no, mi retina se ha ido ahí con toda la imagen del Che. Y bueno, está en el medio su tumba, pues obviamente la tumba no se puede ver, solamente hay una imagen de él, el rostro del Che, como todos los conocen, está esculpido y hay una estrellita que siempre está brillando y la famosa llama eterna, que es una especie de fuego que Fidel Castro encendió en 1997 y que continúa hasta la actualidad, ¿no? Es lo máximo que uno podría ver. Ahí tenemos pues la estatua del Che. Vamos a hablarles entonces de Ernesto Guevara, Ernesto Che Guevara. Vamos a entrar también aquí, hay un mausoleo. Los padres del Che Guevara fueron Ernesto Guevara, sí tenía el mismo nombre, Ernesto Guevara Lynch, y su madre fue Celia de la Serna. Les contamos que los padres del Che Guevara en realidad pertenecían a la clase alta y los hijos, los cinco hijos, pues eran educados de la mejor manera. Se dice que, bueno, hay dos teorías, ¿no? La primera, pues, se dice que Ernesto Guevara fue sietemesino, pero para otros el término sietemesino quería decir que fue un hijo concebido antes del matrimonio. Sucede que cuando los padres se casan rápidamente, pero se dice que la madre ya estaba embarazada.
Y eso, pues, para una sociedad de inicios del siglo XX, recordemos 1927-28, porque el Che Guevara nace en el 28, pues estaba mal visto, ¿no? Y se casaron y se dice que, pues, el Che fue siete vecino y que por eso, pues, nació meses antes, pues, que el matrimonio se había dado justo en buen tiempo, ¿no? Pero para otros, pues el Che Guevara no nació en los 9 meses, pero pues sacando la cuenta quiere decir que los padres habían tenido relaciones antes del matrimonio. Más aún porque la madre, Celia de la Serna, meses antes decía que ella quería ser monja, ¿no? Hoy en día, claro que eso no importaría, ¿no? Pero es parte de la anécdota que se va a relatar sobre el Che. Nace el Che Guevara y nace con un problema. Era un muchacho enfermizo. Lo que va a caracterizar a Ernesto Che Guevara va a ser el sufrimiento del asma. Por eso que en el mausoleo vamos a encontrar un inhalador, pero es un inhalador increíblemente viejo. Me parece una bombilla de esta de látex que él utilizaba pues para respirar mejor. Miren lo que me llama la atención aquí haciendo una pausa. Va a ser justamente esto, el famoso fuego eterno que le dicen, ¿no? Aquí por ejemplo lo tenemos. Eso también va a estar dentro, al lado donde está la tumba del Che Guevara. No me puedo aproximar más, pero ahí lo pueden ver claramente. Un fuego que no se apaga. Está desde 1997, cuando Fidel Castro lo enciende. Y va a quedar así pues para hasta que dure todo esto, ¿no? Bueno, continuemos entonces con la historia de, pues, Ernesto Che Guevara. En su infancia, el Che, pues, que sufría de este problema asmático, contaban sus amigos que muchas veces él era aficionado al juego, no le gustaba mucho el deporte, pero siempre van a terminar llevándolo cargado a casa porque no resistía más por el problema asmático. Y esto hace que el muchacho pues empiece a buscar otra forma de distracciones, entre ellas la lectura. Cuando llega a la adolescencia y a la adultez, el Che Guevara va a dedicarse a estudiar pues la medicina. Y mientras estudia medicina, recordemos que una de sus principales investigaciones para él va a ser el estudio del asma, ¿no? Curar el asma, tratar de amenguar, calmar esos efectos que provocaba la enfermedad. En 1952, el Che Guevara va a emprender su primer y gran viaje. Aquel pues que va a inspirar a más adelante a hacer el famoso Diarios de Motocicleta. Quien no ha visto seguramente esa película, la ha escuchado. Alberto Granados fue un amigo que hoy en día las cenizas de Alberto Granados están también ahí en el museo del Che Guevara. Él va a acompañarlo en este viaje. Y bueno, mientras va en este viaje, recordemos que van a atravesar pues aparte de Argentina, Chile. Y en Santiago de Chile la moto se les estropea. Pero a pesar de eso, va a continuar el viaje, va a continuar por Perú y de esa manera van a recorrer varios países. El segundo viaje, el Che Guevara lo va a volver a hacer, pero esta vez el viaje va a ser más prolongado, quedándose sin dinero en Guatemala y quedándose algunos meses en Guatemala cuando también habían problemas políticos. Posteriormente estará en México y poco a poco la ideología del Che pues se va a volver más fuerte, se va a volver más intensa y de esa manera el Che va a llegar a conocer a quien sería pues un personaje importante para su vida, Fidel Castro, con quien va a planear lo que sería más adelante aquella gran revolución, la Revolución Cubana de 1959. Sucedió que en 1951 hubo un hombre llamado Fulgencio Batista, quien va a pues tomar el poder. Él era un militar, va a tomar el poder. Y posteriormente va a ser pues muy duro, una dictadura muy dura, pues apoyada por los Estados Unidos, y que finalmente se va a tratar de buscar la manera para hacer la revolución. Junto con Fidel Castro, junto con Raúl Castro, junto con otros personajes, pues van a tratar de ingresar, apoyar, y se va a crear un movimiento llamado el Movimiento del 26 de Julio. Por eso que vamos a ver muchas veces entre la bandera esta fecha, ¿no? Que en realidad va a ser un grupo revolucionario, ¿no? Posteriormente, pues el Che va a sentarse aquí en este lugar llamado Santa Clara, este pueblo, porque antes pues era mucho más pequeño. En este pequeño pueblo, Ernesto Guevara pues va a estar y va a tratar de buscar la manera de sabotear los ataques que estaba haciendo Fulgencio Batista con el ejército para tratar de buscar el triunfo de la revolución. A fines de diciembre de 1958, el Che Guevara
va a hacer que va a funcionar una estrategia militar que va a hacer que uno de los trenes que llevaba armamento va a ser descarrilado, y esa va a ser el punto inicial, el jaque para Fulgencio Batista y posteriormente el futuro triunfo de la Revolución Cubana en 1959, llevando a Fidel Castro a que sea pues el comandante general, el hombre fuerte de Cuba. ¿Cómo cambió esto la vida de Ernesto Guevara? Recordemos que inicialmente va a ser jefe de lo que sería el Banco de Cuba, y posteriormente incluso va a ocupar un ministerio. Incluso entre uno de los cambios que hace Ernesto Guevara como ministro, va a decir que toda aquella persona que luchó durante 2 años seguidos en favor de la revolución, él debería y podía optar por obtener la nacionalidad cubana. Fue así como Ernesto Guevara, argentino de nacimiento, pudo también ser cubano. Sí, efectivamente, Ernesto Guevara fue cubano. ¿Y murió cubano? No. Recordemos que Ernesto Guevara pues pudo haber vivido tranquilamente si él continuaba pues con el tema de la revolución, es decir, apoyando a Fidel y apoyando a los ideales de la revolución. Tal vez Ernesto Guevara hubiera vivido muchísimos años, pero solamente vivió 39 años. Yo me diría, ¿pero por qué? ¿Por qué Fidel llegó hasta a tener pues una cantidad de años en el poder? El dictador pues que ha tenido más, bueno, dictador, mucho cuidado también con este término, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Vamos a decir pues el comandante general, el hombre fuerte de Cuba durante tantos años. Sucedió lo siguiente, ¿no? En 1965 Ernesto Guevara decide renunciar a todo. Era un hombre que siempre quería estar pues en acción. Él no podía estar tranquilo. Él quería continuar expandiendo los ideales de la revolución y apoyar a países que querían continuar con el tema de la revolución. Fue así que él mismo va a apoyar en la revolución de la República Democrática del Congo, sí, en África. Ernesto Guevara va a llegar incluso a Tanzania para poder luchar por los ideales de lo que sería la República Democrática del Congo. Aunque pues va a regresar decepcionado de aquel viaje y posteriormente decide apoyar a lo que sería más adelante Bolivia. Y aquí va a empezar pues el problema del Che y su futura muerte. En 1967, apoyado pues Bolivia, apoyado por lo que sería la CIA, van a capturar a Ernesto Guevara, y en 1967, antes de haberlo asesinado, lo tenían capturado y antes de haberlo asesinado, simplemente dirán que Ernesto Guevara ha muerto en batalla. Y de esa manera el presidente boliviano de ese entonces, ya habiendo anunciado la muerte de Ernesto Che Guevara, pues va a decidir que deba ser ajusticiado. Y de esa manera fallece Ernesto Guevara, ¿no? 39 años, un personaje muy joven. Hoy en día la imagen del Che Guevara va por todos lados, ¿no? ¿Quién no ha visto fotos, pósters, camisetas, bolsos con el Che Guevara? O la famosa boina del Che Guevara, ¿no? El gorrito ese que tiene siempre. O su uniforme, pues, verde, ¿no? Posteriormente se dice que él pues fue enterrado en uno de estos lugares escondidos, y posteriormente Cuba va apoyado pues también por Bolivia, por Perú, porque vamos a ver que habían los huesos, los restos óseos van a ser envueltos en la bandera peruana, boliviana y cubana, y se van a traer aquí y se va a crear este mausoleo, el mausoleo del Che. Hoy en día lugar visitado por miles y miles de personas. Incluso mientras conversábamos con la señorita pues que cuidaba, porque siempre hay personas que están cuidando que tú no saques tu cámara ni nada, por dos cosas, ¿no? La primera pues para evitar que haya algún tipo de atentado, es decir, atente contra la tumba del Che, y la segunda pues porque no quieren imágenes ni fotografías de lo que sería el mausoleo, ¿no? El lugar donde está enterrado. Así que pues nadie puede entrar ni sacar ninguna foto, pero la señorita nos contaba que mucha gente, muchas personas vienen al día para ver este lugar. Así que bueno, ahí por ejemplo encontramos muchísimos turistas. Vaya, qué cantidad de turistas llegan, y sobre todo no son turistas latinoamericanos. Yo veo ahí pues turistas de repente canadienses, estadounidenses, europeos. Me van a devolver mis cositas. Me gustó mucho este numerito 24 ahí con el rostro del Che. Y allá están mis cositas. Y hemos llegado a la parte de la carretera en donde vamos a encontrar algunas frases. Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Por ejemplo, allá fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo.
Y vamos a ver, por supuesto, la gran imagen del Che. Ahí lo tienen. Vamos a acercarnos porque ahí todo el mundo que llega... Bueno, primero lo que hacen es la visita, pues, de la parte que está atrás. Y después vienen aquí a sacarse la foto. ¡Mucho cuidado! Algunos detalles. ¡Cuidado! Los lunes no está abierto. Los lunes está cerrado. No se les ocurra venir lunes o no van a poder ver nada. Segunda curiosidad. Es gratis. La entrada al mausoleo y al museo es gratuita. Tercero, se paga solamente el baño, así que 5 pesos para el baño. Y el casillero, es decir, donde dejas tus cosas, es muy seguro y tampoco se paga. El agua cuesta 50 pesos, por lo menos unos 35 céntimos de dólar, no es muy caro. Y esas son las indicaciones. Ah, y está abierto solamente hasta las 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que prevean todo eso. Y para aquellos que se han preguntado por qué en muchas imágenes dice esa frase "hasta la victoria siempre", sucede que cuando el Che Guevara renuncia en 1965 a la nacionalidad cubana y decide alejarse, pues, de Cuba y emprender otros, expandir los ideales de la revolución, él va a terminar su carta dirigida a Fidel, quien va a transmitirla también a todo el pueblo cubano, con esa frase "hasta la victoria siempre". Por eso que lo vamos a encontrar en varios lugares. Bueno, vamos a subir a esta parte donde está la estatua principal, que todo el mundo viene. Hemos visto varios turistas holandeses que han venido por aquí, o de los Países Bajos. Bueno, aquí por ejemplo vemos la imagen de la revolución, el Che, en la parte final. Ahí lo tienen. Se asigna al comandante Ernesto Guevara la misión de conducir desde la Sierra Maestra hasta la provincia de Las Villas una columna rebelde. Aquí tenemos la imagen, pues, vestida como guerrillero. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencias. Y esta frase inmortal, "hasta la victoria siempre". Ahí tenemos una corona, pues, dedicada al Che, que está algo marchita ya. Queridos amigos, hay que cambiarla, por favor, no se olviden. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Al mausoleo y museo del Che Guevara. Al mausoleo y museo del Che Guevara, ¿qué te pareció? Impactante, pero lamentablemente no puedo tomar fotos, van a quedar en memoria, pero muy lindo. Lamentablemente no se puede filmar ni tomar fotos, hay personas siguiéndote a cada momento y lo que intimida son algunos militares que también te van siguiendo por todo el recinto, pero ha estado bien, nuestra retina se va a acordar siempre de este mausoleo museo. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse, dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós.